saludamos afectuosa y fraternalmente a todas las personas que en este momento se unen a nosotros para la celebración eucarística desde el Templo Parroquial La Inmaculada Concepción a través de Apacibol, Canal 4 y Radio Ciudad Bolívar. Les damos la cordial bienvenida. Los sacerdotes de la parroquia La Inmaculada Concepción de Ciudad Bolívar saludamos con afecto a todas las mamás en este día dedicado a reconocerles su ser y su misión. Damos gracias a Dios porque las ha adornado de especiales virtudes para poder asumir con valentía y mucho amor la misión de dar, cuidar y defender la vida humana. Imploramos muchas gracias y bendiciones para ustedes, en especial para aquellas mamás que están sufriendo de alguna manera y por cualquier circunstancia. Reciban nuestro abrazo sincero, reconocimiento perenne. En la Eucaristía vamos a orar especialmente por el eterno descanso de Ofelia Vélez Ángel. La ofrece el Padre Ángel José. Corresponde a la intención de la misa de 9 de la mañana. El Padre Fabio ofrece la Eucaristía por el eterno descanso de Gabriela Ramírez y Rosa Elena Huerta. Es la intención de Elvia Huerta. Corresponde a la Eucaristía de 12 del día. Ofrezco la celebración por toda la comunidad cristiana de Ciudad Bolívar, de la Inmaculada Concepción. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este día del Señor, alabemos y glorifiquemos
a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que, con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermano, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándose al Señor, piedra viva y rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado».
Para ustedes, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Ustedes, en cambio, son un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo,
El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que acabamos de escuchar nos permite profundizar mucho en el plan salvífico de Dios. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de meditar sobre ese proyecto, pero las lecturas de este domingo nos permiten mirar ese proyecto de una manera muy integral. La propuesta de Dios es propuesta completa, es paquete completo. No es solamente un aspecto u otro. Vamos a profundizar en este mensaje. Empecemos retomando el Salmo, la respuesta que dimos en el Salmo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es una súplica que brota del corazón necesitado, de unos seres humanos que quizá no encuentran caminos, quizá se sienten angustiados, agobiados por lo que sucede, por tantas cosas que pasan siempre en la vida de los seres humanos. Digamos que esta súplica del Salmo llega muy a propósito a nuestra situación. Cuando se hace larga y pesada esta pandemia, esta cuarentena que pone a prueba la paciencia, la fidelidad, que pone a prueba tantas cosas, que quizá genera angustias y muchas desde el punto de vista de la convivencia humana en familia, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud. Tantas cosas que se ponen como en evidencia y que generan en nosotros ansiedad, angustia, inquietud. El Señor no se hace esperar con su palabra, con su respuesta. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y escuchamos la voz de Jesús que nos dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. El llamado del resucitado a todos nosotros en esta circunstancia que estamos viviendo es un llamado de apertura a la trascendencia. Con esta experiencia nos hemos dado cuenta lo frágiles que son todas las respuestas humanas. Todo este montaje que se tenía en la sociedad de consumo, en la marcha de la política, de la economía, de la vida social, hemos visto que se derrumba y que hay que empezar a construir algo nuevo. Pues para los creyentes y para todos los hombres de buena voluntad, el Señor nos habla. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Es decir, este no es el fin. Hay que dar un paso. Esto es para que den un nuevo paso, para que pongan a prueba su fe. Y esa fe tiene que estar radicada, enraizada profundamente en Dios, el único Señor de todo cuanto existe,
que Él nos lo presenta como Padre providente. Por lo tanto, no es la imagen o la figura de un Dios que castigue, de un Dios que reclame, de un Dios que cobre venganza. No, el Dios que nos revela Jesucristo y que quiere que nosotros creamos en Él es el Padre del cielo, a donde estamos llamados, para allá vamos. Y pero Jesús dice: crean también en mí, porque si no creemos en Él, si no lo aceptamos a Él, vamos a estar embolatados y no podremos llegar al Padre. El Dios que nos ha creado, el Padre de todos, nos ha hecho para Él. Dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La dinámica social de estos últimos tiempos ha querido desplazar a Dios. Las ideologías de carácter político, de seguridad nacional, de globalización, de capitalismo salvaje, siempre ha puesto a Dios en interrogante y ha querido desplazarlo. Hoy, en medio de esta realidad, Jesús nos dice: vuelvan la mirada, crean, crean en Dios y crean en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida de ese Dios que los quiere, que nos quiere a todos y que quiere que todos estemos en las moradas a las que yo voy a preparar para que todos estén allí, para que todos estemos allí. ¿De qué morada se hablará? Solamente de el final de los tiempos, el reino de los cielos al terminar esta peregrinación. No, también se habla de las moradas terrenas, en donde está Jesús como centro de la vida, esas moradas que son nuestros hogares, esas moradas que son los ambientes sociales en donde nosotros vivimos. Claro que sí, cuando aceptamos a Jesucristo como camino, verdad y vida, cuando lo aceptamos a Él como el reflejo, como la presencia del Padre del cielo entre nosotros, vamos a encontrar horizontes de vida nueva. Les decía que esto es integral, porque el que acepta, el que cree en Dios y cree también en Jesucristo, camino, verdad y vida, está llamado a vivir una existencia personal y comunitaria que el apóstol Pedro llama linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, porque Dios no quiere salvarnos individualmente, ha querido salvarnos como pueblo, unidos. Por eso esta experiencia de la pandemia también trae esa característica, unidos, llamándonos a todos a la unidad, porque nos habíamos amañado en el egoísmo, en la egolatría, centrados cada uno en sí mismo, desconociendo los demás. He ahí una de las causas por las cuales ha costado tanto vivir en familia. Se nos había olvidado. Y la palabra nos recuerda que hemos sido salvados como pueblo. Entramos a formar parte como piedras vivas de una construcción. No somos islas. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios muchas bondades, muchos beneficios, gracias, carismas, dones, para que vivamos juntos, para construir juntos el reino de Dios, para hacer las moradas de Dios aquí en la tierra. Pero hay que asumir ese compromiso que en la primera lectura se reconoce como los carismas diferentes que cada uno de nosotros tiene y que está llamado
para poner al servicio de la comunidad. Los apóstoles descubren que ellos deben dedicarse a otra cosa, a la oración, a la palabra, a anunciar la buena noticia, pero que hay que buscar dentro de la comunidad quienes realicen otras tareas, especialmente esta del servicio a los pobres y a los necesitados. Esa es la integralidad de la propuesta salvífica que el Señor nos hace en este día. Aceptémosla con humildad y, de nuevo, no nos dejemos llevar por las múltiples preocupaciones. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús, que soy el camino, la verdad y la vida. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestra oración a Dios Padre para que por Cristo el Señor escuche y atienda nuestras inquietudes. Nos unimos en oración diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús podamos abrirnos a la acción fecunda del Espíritu Santo y respondamos a las exigencias y desafíos que nos plantea el mundo, oremos. Para que los dirigentes de nuestra sociedad, en sus planes de gobierno, eviten la exclusión y la discriminación, oremos. Para que en nuestra parroquia y familias, se logre la unidad en la diversidad, evitando las exclusiones, oremos. Para que nuestras madres, por la fuerza de la fe, se vean consoladas y fortalecidas, de manera que sigan iluminando con su presencia y su palabra nuestro caminar, oremos. Para que los que se sienten discriminados y excluidos de nuestros ambientes sociales y eclesiales puedan alcanzar de Dios la conversión verdadera, y así demos testimonio de Cristo, camino, verdad y vida, oremos. Para que todos nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria que la Pascua nos anticipa, oremos. Escucha, Padre Santo, las súplicas que tu pueblo te dirige confiar por Jesucristo nuestro Señor. Manos ya cansadas.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Oremos por la familia Martínez Vélez, por Elvia Puerta, donante de esta celebración. Oremos por todos los fieles de la parroquia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ofelia Vélez Ángel, Gabriela Ramírez y Rosalena Puerta. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sacramento, misterio de pan y vino, que es mi divino alimento. Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento. Tu cuerpo que en la custodia es mi defensa y escudo, ahuyenta mis enemigos que se dispersan al verlo. Ahuyenta mis enemigos que se dispersan al verlo. Cuánto amo, Señor, tu cuerpo clavado en cruz y doliente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. La iglesia, tu cuerpo místico, que es mi hogar y que es mi huerto, donde he echado mis raíces para dar fruto a su tiempo. Donde he echado mis raíces para dar fruto a su tiempo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestra parroquia. Ustedes en sus hogares tienen la oración, de modo que pueden seguirla. Padre celestial, en tu designio de salvación, quisiste que tu Hijo Jesucristo, por su vida, muerte y resurrección, realizara la misión de Redentor universal y Pastor de la Iglesia, y con la acción poderosa del Espíritu Santo, hiciera nacer la comunidad cristiana, con un solo corazón y una sola alma. Tú quisiste a la Iglesia iluminada con la palabra de Jesucristo, purificada en el bautismo, confortada con su cuerpo, gobernada por sus apóstoles, protegida por el amor maternal de María y enviada al mundo
para salvación de todos. Concédenos por tu bondad que nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción sea una auténtica comunidad de fe, esperanza y amor, cenáculo de tu Eucaristía y de tu Evangelio, luz del mundo y sal de la tierra, sagrario de la piedad y de la fe, escuela viva de apostolado, defensa de los oprimidos, invitación a los alejados, activo fermento de transformación en la verdad y la justicia, para que el anuncio de tu reino llegue a todos los hombres como vida y salvación eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestro agradecimiento a Paz y Vol y a Radio Ciudad Bolívar por este valioso servicio. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.